Como ustedes saben, aquí en San Luis Potosí tenemos un C5 y 2 que tiene un área donde ayuda a detectar dónde se están haciendo extorsiones y otro tipo de delitos que tengan que ver con lo cibernético. Yo creo que una de las recomendaciones que tenemos que hacer es el ser preventivos, el cuidar sobre todo a familiares que sean menores de edad, pero también nosotros, sobre todo estos espacios que se tienen, que lamentablemente hoy cada vez los fraudes, así como los delitos en materia cibernética, han ido a la alza. Entonces, pues yo creo que hay que ser muy responsable y estar muy al cuidado con toda la información que hay en el tema de redes sociales y así como espacios cibernéticos. Sí, nosotros invitamos a que se denuncie ante la Fiscalía cualquier fraude o cualquier delito que pudiera suceder, porque en este caso, al momento de que se hace la denuncia, pues se abre una carpeta de investigación y es cuando el C5 y el I2 pueden entrar a poder operar y detectar dónde, cómo y quién está generando estos delitos cibernéticos, pues para poder tener conocimiento y que pues se pueda pues realmente registrar quién está cometiendo los delitos y que se cada vez vaya a la baja.